sueños y el universo parece pequeño y estoy buscando mi verdad allá en los recuerdos, en las pasiones, entre mi origen y mis ilusiones, y estoy buscando mi verdad. Voy a elegir, voy a continuar, voy a sentir, voy a arriesgar. Estoy buscando mi verdad. Junto a mi vida pintaré la luna, junto a mi historia rayos de sol, entre mis sueños y mi corazón. Lucho, no sé qué pasa. Anoche no parecías tan disgustado por venir conmigo. ¿Por qué no vas a tu habitación? Busca tus cosas, tu ropa y nos vamos. Espera un momento, Gastaldi. Lucho no se quiere ir y no se va. El Edema, ya... hay algo que usted no comprende, me parece. Afuera hay un asistente social, un oficial de justicia y un agente que están acá para que mi hijo venga conmigo a mi casa. Esto es un hecho, no se trata de querer o no querer. No lo dejes, Pedro. No, no, quédate tranquilo que no lo voy a dejar. Espera. Escucha una cosa. Esta no es la casa del pibe, ¿eh? Es mi casa. Y usted se está metiendo aquí en una propiedad privada. Muy bien. Sí, llame a quien sea. Llegan a meter un pie aquí adentro, yo les hago una denuncia así de grande. Llámelo, a ver qué dicen. Porque yo a usted lo voy a demandar. Yo no lo autoricé a entrar aquí. Y esto, ¿sabe cómo se llama? Violación de morada. Violación de morada. Así que tómesela. Mire, Ledema, que no sabe en la que se mete. A mí me parece que el que no sabe en la que se mete es usted, ¿eh? Yo con sus antecedentes sería un poco más prudente, créame. Y usted me habla de antecedentes a mí. Haga el favor, váyase que quiero cerrar la puerta, por favor. Muy bien, con permiso, buenos días. Tengo miedo, Pedro. Quédate tranquilo. No te van a tocar. Patricia, ¿no sabes dónde fue Pablo? Tengo que darle un mensaje de dirección de turismo. No sé, vino y se fue. Vos, Nora, ¿no sabés? Es urgente. No sé, no me dijo, pero creo que sabía. ¿Pero por qué se fue así? ¿Ni siquiera entró? Tiene que estar a las 2 de la tarde. Es urgente, ¿no sabés? Sabía, creo que fue para allá. Pero entonces, ¿a qué vino hasta acá? ¿No? Francisco, nos peleamos. Así que fue. Por favor, no preguntes más nada, ¿sí? Perdóname, Nora, la culpa es mía. Nora Pablo, aquí Pedro. Pedro, aquí Nora, Pablo no está, ¿qué pasa? Aquí está Gastaldi con unos tipos, se quieren llevar a Lucho. ¡No! ¿Cómo? No te preocupes, Nora, que no van a entrar. Espera. Hablaré vos para que se tranquilice. Hola, ma, quédate tranquila, ¿eh? Están afuera, vení, ¿eh? Quédate tranquilo, mi amor, no tengas miedo, ¿eh? Yo ya voy para allá. Cuídense, por favor. Te pedí que vinieras porque quería que charláramos un poquito con los chicos acá. Sí, yo tenía miedo de no encontrarte, porque tuve que pasar por turismo a firmar unos papeles y se me estaba haciendo tarde. Estuve toda la mañana aquí. Estuvo Enrique Ardoy, me encargó unas propiedades. ¿Y de qué querías hablarme, Elena? De Nora. No, ¿para qué? Mira,
Yo no sé lo que está pasando. Lo único que sé es que se adoran. Y que no sería justo que por malos entendidos... No, perdóname, pero no hay ningún malentendido, Elena. Está todo perfectamente claro. ¿Estás seguro? ¿Qué pasa? Perdóname, soy una metida, no aprendo más. No es por vos. Si a esta altura del partido no nos tenemos confianza... Yo los quiero los dos, ¿te das cuenta? Y bueno, habla con Nora. Háblalo. Preguntale si está dispuesta a luchar por nuestro amor o prefiere achicarse ante las exigencias de Gastaldi. Dice que me quiere, Elena, pero elige hacerle caso a él. Y para mí eso no es amor. O por lo menos no es el amor que yo entiendo. Está muy asustada. ¿Y qué? Porque una cosa es tener miedo y otra cosa es ser cobarde, Elena. Y Nora es cobarde. Me dijo que me deja, porque quiere manejarlo todo ella. Muy bien, entonces que lo maneje todo, pero que no cuente más conmigo. Me duele oírte hablar así. ¿Y vos pensás que porque te lo digo así a mí no me duele? Yo estoy deshecho con todo esto, Elena. Pero no puedo obligarla a estar conmigo si ella prefiere no estarlo. No puedo obligarla a ser diferente de lo que es. Voy a hablar con ella. Háblalo. Habla y vas a ver que sí, Mori. Mira, si Gastaldi quiere que baile, no la va a bailar. Está equivocada, pero lo hace por vos. Sí, por mí, por Lucho, por la hermana. Y ella, todo esto debería no hacerlo, pero por ella misma. Y si lo hace por mí, te aseguro que no se lo agradezco. Hola. Sí, Patri. ¿Qué? Gastaldi. Fue a buscar a Lucho con la policía. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Voy para allá, dale. Sí, Patricia. Pablo va para allá. Contame cómo fue. No lo vas a tocar. No te lo vas a llevar. Tranquila, tranquila. Está un poco nerviosa, mi señora, por favor. Tenemos un mandato del juez Quiroga, señora Gastaldi. El oficial de justicia está aquí para verificar que se cumpla. Y el agente para que nos cuide. ¿Y usted para qué está? En realidad yo estoy para cuidar de que no se traumatice al niño, ¿vio? Que no se traumatice al niño. Sí. Entonces déjelo conmigo y usted no va a hacer falta. Sería mejor apurar un poco las cosas, digo, porque mi hijo está adentro con ese hombre solo. Prepare las cosas de su hijo, Zeneda, y tráigalas, por favor. Va a ser lo mejor, señora. Si Lucho advierte que usted se pone... ¿Usted cree que no hablé con él? ¿Cree que yo... que no lo sabe? Nora, no puedes estar en contra de la ley. Anda a tu cabaña, agarra las cosas de Lucho y tráelas. Fantástica ley, que te ampara vos. Agente. Quédate tranquila. Ponete contento. Te lo voy a traer. ¿Qué dijo mamá? No sé, no lo entendí. ¿Te estaban peleando? Sí, parece que sí. ¿Y ahora qué pasa, Pedro? No se muevan. ¿Qué estás haciendo? ¡Quieto! Señora, por favor. Esto es totalmente inconducente. No me importa cómo se llame. No me interesa. Mientras me queden fuerzas a mi hijo, no se lo lleva nadie. ¿Estás loca? Sí, estoy loca. Estoy completamente loca. Tanto que no me importa nada. ¿Se da cuenta que está empeorando las cosas, señora? Me doy cuenta. Pero para uno de ustedes las cosas se pusieron muy negras. Para vos, Emilio. Apretaste, ¿no? Bueno, no vas a salir vivo de acá. Nora, pará. No, Nora se cansó, miserable. Nora, pará. Lo mataba, te juro que lo mataba. Tranquila, ya, ¿eh? Suéltela, por favor, suéltela. La señora va a quedar detenida. ¡Pablo! Pará, tranquilízate. Escúchame, este tipo está dispuesto a todo, así que no se le hagamos más difícil a Lucho. Vos quédate tranquila, Frank. ¡Ey! Espérenlo, ustedes. Véndeme. Por favor, que el chico no la vea cuando salga. ¿Pero qué le pasa? Se meten todo, viejo. Señora, ¿lo puede hacer callar a este señor? ¿Puede ser? Yo voy a traer al chico, ustedes esperen acá. ¡Un momento! ¡Esperen acá! ¿Eh? Tenemos que hacer lo mejor para su hijo. Sí, esperemos que así sea, sí. Thank you.
que no te vas a quedar allá. Con tu mamá te vamos a ir a buscar y... y vamos a volver acá y... vamos a vivir juntos, vamos a ser felices. Créeme que no te vamos a fallar, ¿eh? ¿Dónde está mamá? Está afuera. Yo me voy a preocupar de todo, ¿sabes? Quédate tranquilo. Ahora vas a ir con tu papá y... y te vas a portar como un hombrecito, ¿eh? Quédate tranquilo. Que con tu mamá te vamos a ir a buscar. Es cuestión de aguantar un poquitito, ¿eh? Lucho, ¿por qué no preparas tus cosas así nos vamos? No, campeona. ¿No quiere acompañarlo por cualquier cosa? A usted... espera fuera, la tarde no tiene nada que hacer en mi casa. Muy bien dicho. Puedo, señor. Quiero despedirme de mi hijo. Un beso. Nada más. ¿Usted tiene hijos? Tiene que entender. Por favor. Yo le prometo que... yo no puedo hacer nada. No me puedo escapar. Déjeme verlo, por favor. Por favor. Por favor. A buscar, ¿eh? Sí, ya me dijo Paula. Pórtate bien. Cuídate. Te quiero, ma. Yo también. Por favor, el chico no se va a morir. Simplemente viene conmigo. Tranquila, ¿eh? Si terminaron las despedidas, podríamos irnos. Bueno, todo lo que hay acá es tuyo, todo. Espero que te guste. ¿Qué le van a hacer a mamá? Nada, hijo, ya veremos, nada, son trámites, nada serio. La quiero ver. Pero la vas a ver, por supuesto, hombre. Estamos en un pueblo, vivimos cerca, la vas a ver cuando quieras. Lucho. No quiero verte lloroso, ¿no? ¿Eh?
comisario Contreras, ¿cuándo me va a recibir? Tiene que esperar, está ocupado. Gracias. La foto del hijo se la podría dejar, ¿no? Sí. Gracias. Ahora venga conmigo. Vamos a tomar las huellas dactilares. No va a ser mucho tiempo. Confía en mí. ¿Por qué te tuviste que ir? Estoy tan sola ahora. Sola con ella, que me odia, Paco. Pero no sé, al mismo tiempo vos sabés que me necesita. Vos nunca me odiaste, mi Paquito. Nunca te avergonzaste de mí, ni de tu raza. ¿Por qué te tuviste que morir? Ay, Paco, ¿por qué la desafiaste? ¿Por qué, si vos sabías? El afán es el demonio. Ay, siempre gana. ¿Qué haces revisando mis cajones? No estoy revisando tus cosas y lo que te molesta. Me quedé sin cigarrillos y pensé... Aquí tengo, toma. ¿Y esto, Fanny? Eso no sé, un remedio, supongo. Son las pastillas que dejé de tomar. No sé, serán, no veo desde aquí, no sé. Es raro, estaba seguro de haber entregado todas a la cooperadora del hospital. Bueno, pero esas habrán quedado aquí, no sé, querido. A lo mejor Celina las guardó en el cajón. Dame, querés. Ya las tiré. ¿Estás conforme ahora? No, es que habría que tirarlas al baño, son tóxicas. Oíme, no hay ningún chico aquí, no hay peligro por eso. Pero dejate de molestar con las pastillas, caramba. Hay cosas mucho peores y yo ni siquiera te las menciono a vos, ¿eh? ¿Cosas peores? ¿De qué hablas? No te hagas el inocente conmigo, por favor. Hablo de tu relación con Elena Gallardo, de eso hablo. Pero por Dios, no empecé. ¿Qué relación estás hablando? Ah, ¿te enojas? No estoy confundida entonces, ¿eh? No lo voy a tolerar, ¿eh? Vos no vas a tolerar lo que yo quiera. Una mujer decente no sale con un hombre casado. Yo vi a esa loca. Pero, por favor, no te voy a escuchar más. No te voy a escuchar más. ¡Enrique! Policialmente no se puede hacer nada. Evidentemente que hay algo raro, ¿sabes? Pero vos tranquila, que no vas a estar mucho tiempo acá. Pero algo raro, ¿cómo que? No sé, no fue claro conmigo. Me lo dio a entender. Voy a hablar con el abogado. Nuestro abogado va a presentar un recurso de amparo. Y mañana mismo vas a salir de acá, te lo prometo. ¿Y Lucho? Lucho va a estar bien, no pienses en eso. Vos estate tranquila. Él va a estar bien, yo me voy a ocupar. ¿Estás seguro? Vas a ver que cuando nos queramos acordar de todo esto, va a ser una anécdota. Va a estar todo bien, va a estar de nuevo en casa con nosotros. Estoy seguro, mi amor.
Me equivoqué. Yo quería cuidarte y me equivoqué. ¿Me crees todavía? Me enojé mucho, ¿sabes? Sí, lo sé. Pero él amenazó con matarte. Tenía mi familia y me dijo que si yo no volvía a verte, todo estaría bien. Fui cobarde. No. Sí. Hoy fuiste muy valiente, mi amor. Perdóname. Fuiste muy valiente de tiempo. Y también fuiste cobarde de tiempo. Eres una mujer desesperada que no sabía para dónde arrancar. Te olvidaste que estaba frente a un tipo muy cruel y muy retorcido, mi amor. ¿Vale? Cuídate, por favor, cuídate. Mira que él no le va a alcanzar con tener a Lucho, ¿sabes? No le va a alcanzar. Sí, quédate tranquila que me voy a cuidar. No te preocupes. Yo no sé cómo voy a hacer para estar acá adentro. Sabiendo que estás afuera, sos un blanco fácil. Él te odia. Quédate tranquila, no te preocupes. Me voy a cuidar. Ay, te quiero tanto, mi amor. Señor, se terminó su tiempo. Sí. Confía en mí, mi amor. Yo te voy a sacar de acá. Me habló Pablo. Vine a buscar la ropa a Nora. Fue terrible, ¿no? Bastante feo, sí. Pobre Nora. Pobre Lucho. No sé qué pueden hacer. Pablo lo va a sacar de todo esto. No sé cómo, pero los va a sacar, vas a ver. Dios te oiga. Hacía mucho que no nos veíamos, ¿eh? Mucho. Te extraño, Elena. ¿Vos no, verdad? Siempre se extraña el que no está. Supongo que eso te pasaba con Fanny. Ahora yo vengo a ser la privilegiada, si es que no me mentís. ¿Pero por qué te voy a mentir? ¿Por qué te digo que te extraño? ¿Pero no me conoces? ¿Qué necesidad tengo, me querés decir? No tengo la menor idea. Ni te importa, ¿verdad? No sé para qué. Lo único que sé es que soy un verdadero imbécil porque te sigo queriendo, aunque me hayas reemplazado por ese Ardoy. ¿Qué decís? Enrique es un hombre casado, respetable. Respetable, sí. Mucho más respetable que yo. Tienes razón. Sos un imbécil. Elena. Elena. Pablo, ¿hay alguna novedad? Acabo de hablar con el abogado y me dio esperanzas. Me dijo que resulta totalmente sospechoso que le hayan dado la tenencia tan rápido, así que... ¿Y eso qué quiere decir? Coima, Pedro, coima. Si es así, tenemos una lucecita de esperanza, Pedro, así que... ¿Ya junté lo de Nora? Espera un momento, enseguida vengo. ¿Y Pi? ¿Y? ¿Qué? Bien. ¿Nora? Sí, ahí está. Todo lo mal que te puedas imaginar y todo lo bien que puede, ¿no? Bah, a mí lo que me preocupa es Lucho. Sí, a mí también, te juro que no sé qué hacer. Mira, ese tipo es una bestia, pero te lo aseguro. Va, el asunto está en marcha y hay que esperar nada más. O sea que a veces me pregunto si
si estamos haciendo bien las cosas. Si no, tengo que ir y tirar la puerta abajo y tirarlo a Lucho como sea. Pero... No, tenemos que estar esperando que los abogados arreglen los papeles cuando todo es tan lento, viejo, que... ¿Pero qué vas a hacer, Pablo? El asunto es así. Si no, mira lo que le pasó a Nora. ¿Cómo le va? Llega un poco tarde, Selina. Sí, sí. La señora Fanny la estaba buscando. ¿Ah, sí? ¿Estaba enojada? Como de costumbre. ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? No, ¿por qué? Porque tiene la pollera manchada, con hojitas. Ah, no, no, no es nada. ¿Qué, fue un accidente? No, no. Fui a la tumba de Paquito un ratito a rezar y me arrodillé y me ensucié un poco. Lo echa de menos, ¿verdad? ¿Qué le parece, comisario? Yo también lo apreciaba. Me parece verlo acurrucadito junto al armario de las ollas. Sí. Con un pedacito de pan. Nunca imaginé que pudiera terminar así. ¿Verdad que no? ¿Quién pudo haberle hecho ese mal? ¿Usted sospecha de alguien? No, yo... de nadie, ¿no? Piense un poco, Selina. No sabe de nada. No se le ocurre de alguien... Mire, comisario, yo no sé nada y no se me ocurre nada tampoco. Siempre es un placer verlo, Gastaldi, de verdad, siempre. Gracias. ¿Un cafecito? Sí, gracias. Siéntese, por favor. Quería decirle que recuperé a mi hijo. Qué alegría me da. Qué alegría, sinceramente. Es un chico tan encantador, ¿no? Además, esa cabaña en la que vive no es el sitio más adecuado para una criatura de su edad, ¿no? Conmigo estará mucho mejor. ¿En Lolo? Qué pícara es, Fanny. Se da cuenta de todo, ¿eh? Es que entre nosotros no hay secretos. A propósito, quería pedirle un favor. Oh, si está en mis manos, ¿cómo no? Necesitaría sacar a mi hijo del país. Puede ser. ¿Cómo no? ¿Para cuándo? Hoy. Es el libro que vos le regalaste. Adentro le puse una foto tuya con Lucho, que se sacaron ahí en la cabaña. Le va a gustar tenerlos. Está bien, gracias, Selina. Mándale un gran beso. Decirle que tenga paciencia, que todo se va a arreglar. Sí, se lo voy a decir, pero no es fácil mentirle, ¿eh? ¿Mentirle por qué? Porque no creo que Gastaldi espere 48 horas para sacar a Lucho del país, Selina. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Tan atento, como siempre. ¿Ok? ¿Todo solucionado? Estupendo, sabía que podía confiar en usted. Pero ahora estoy preocupada. Sí. Usted se va al extranjero. Entonces me pregunto qué va a pasar con ese estupendo negocio nuestro. Ay, 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 Emilio, no me diga que me cabe mi propia fosa. Me extraña, Fanny, tengo cara de desertor. Ahora con mi viaje aprovecharé a tocar mis contactos. Ya tendrá noticias mías.
Hoy por hoy, este negocio me interesa mucho más. ¿Qué necesita que haga? ¿Cómo no? Enseguida. ¿Quién era? Tu papá. ¿Por qué esta ventana no se puede abrir? ¿Por qué? ¿Te querés escapar? No, quiero tomar aire. ¿Qué haces? ¿No me ves? Era mentira, ¿no? Esa ropa no era para mí. Vos no tenés que hacer tantas preguntas, Lucho. Tenés que ser un buen chico. Tu papá te quiere mucho. Ahora te voy a traer la leche, así después no tenés hambre. ¿Por qué después? Haces demasiadas preguntas, vos. ¿Mi papá te dijo que hagas el bolso? Sí, eso me dijo. Y callate de una vez. Me van a llevar de acá, ¿no? ¿A dónde? Mira, ahora voy a traerte la merienda. Vos no hagas macanas, que tu papá se va a enojar. Te dejaron pasar. ¿Cómo hiciste? Y me peleé con toda la comisaría. La di vuelta, empecé a los gritos, me peleé con todos los policías. ¿En serio? No, no hubo ningún problema. No te quiero ver así, mi amor. Quiero que tengas esperanza, ¿sí? Quiero que confíes en mí. Yo confío en vos. Es el único consuelo que tengo. Yo sé que estás afuera pensando en Lucho y en mí. Te tengo a vos. Y la fuerza que me da la existencia de Lucho. Para no darme por vencida. Muy bien, muy bien. Así me gusta escucharte. Me gustaría saber cómo está Lucho. No te preocupes. Yo me voy a ocupar de que nada malo le pase, te lo juro. ¿Pero cómo? ¿Qué vas a hacer? Te lo estoy jurando, y un juramento es un juramento. ¿Alguna vez te mentí? No, nunca. ¿Entonces? Entonces, confía en mí. Ok. Me gustaría dormir con vos. Y con Lucho en la habitación le ha dado. Me gustaría cerrar los ojos y que mañana, al abrirlos, están ahí. Sería tan feliz. Aquí está tu merienda. ¿Me la puedo dejar arriba de la cama? Hombre, ¿estás nervioso? ¿Aburrido? Es una casa nueva. Cuando uno se muda se pone un poco nervioso. Es eso, ya te vas a acostumbrar, ¿eh? Tranquilo. Bueno, me voy. Elena, ¿te puedo pedir una cosa? Mira. Desde que volví de Chipoletti pasaron, bueno, no pasaron cosas muy fuertes. Lo de tu hijo, lo de Lucho, cuando yo me fui por lo de Fanny. Y más o menos... Pedro,
sé lo que me vas a decir. Y la respuesta es no. No me entendés. Lo que te quiero pedir es una tregua. ¿Una tregua? Una tregua, sí. Hablarnos cuando haga falta, llamarnos cuando ocurra alguna cosa. No ser enemigos. Por lo menos hasta que pase esto de Nora y Lucho. ¿Querés? Está bien, Pedro. Una tregua. ¿Te sentís bien? Tendrías que llamar a Simone. Oh, Simone, ay, no sé, es hipocondríaco. Si estabas tan bien. Voy a traer un vaso de leche tibia. Lucho!